aprovechador y con cierta maldad. Por favor, déjeme trabajar. ¡No! ¡Adelante! Entre los tantos giros que Al Fondo Hay Sitio plantea en este candente retorno después de 6 años, la aparición de este enigmático personaje abre las puertas a especulaciones, a conjeturas. ¿Será acaso la villana de esta remozada y querida teleserie nacional? ¿Quién es? ¿De dónde sale? ¿Qué busca? ¿De qué forma alterará la vida de sus personajes? Al Fondo Hay Sitio ha mostrado en todas sus temporadas historias trepidantes, atrapadoras y con personajes muy variados. Muchos fueron cambiando, pasaron del protagónico al antagónico de manera admirable. Quiero agradecer muy especialmente a nuestra vecina Nelly Camacho, una mujer buena y decente, a pesar de haber sido una cabaretera en su juventud. Ay, perdón, creo que eso nadie lo sabía. Hagamos un breve pero sustancioso repaso. El enfrentamiento entre las dos familias, que por momentos parecía irreconciliable, planteó a Francesca como una de las primeras villanas. Doña Nelly también peleó por este rol. Yo le digo a tu familia lo que sé de ti. Eres de lo peor, Nelly. No, Francesca. No. Solo soy una madre que usa lo que tiene a mano, lo único que tiene a mano para salvar a los suyos. Ignacio de las Casas, en las primeras temporadas era duro, petulante, aprovechador y con cierta maldad. ¡Por favor, déjeme trabajar! ¡No! ¡Adelante! La aparición de Reina Pacha no solo revolcó la historia, sino las relaciones, para luego convertirse en un personaje colorido y hasta divertido. Mira, yo te voy a dar tus $9,000 más, más impuestos, pero en moneda Pacha. ¡Ven acá, desgraciada! Incluso la inocente Grace, tras haber sido contaminada en mente y corazón, mostró ira y conductas que a los televidentes desconcertó. Nicolás, ¿por qué no dices nada? Estoy esperando una explicación. Sin embargo... Y obviamente me imagino que están preguntándose si soy yo. Sorpresas te da la vida. Ya nos vemos. Uchibosa, la célebre mirada de tiburón, está en una escala superior en cuanto a villanos. Al nivel más alto, pérfido y cruel. El villano, el antagonista, el personaje que hace miserable la vida de los protagonistas, es acaso uno de los papeles más importantes de toda trama. Y en Al Fondo Hay Sitio, la mirada de tiburón dejó marca. Una mujer de mirada penetrante, sin escrúpulos, indolente y calculadora. El misterio está instalado. ¿Cuándo será develado? ¿Qué nudo trae esta mujer que con solo andar despierta pavor?